gente, bienvenidos a mi canal. Este video trata sobre cómo ver, habrán visto lo que hice recién acá, cómo poder cambiar rápido de un acorde a otro. Ya han visto otros videos de cómo armar los acordes, qué acordes van con cada escala, pero acá lo que les quiero mostrar también, que me han pedido, cómo hacer, que es una de las primeras dificultades a la hora de empezar, cómo pasar de un acorde, digamos, en una canción a un tiempo parejo, cómo pasar rápido de un acorde a otro. Yo estoy armando acá una vuelta simple de un tema, mi menor, la menor, re 7, sol, si 7 y mi menor, ¿ven? Entonces, lo primero que yo les sugiero es tratar de armar los dedos de la manera más cómoda, pero a la vez pensando en al acorde que yo me voy a ir luego, ¿sí? O sea, todas las canciones van de un acorde a otro. Gracias a Dios son todas diferentes, sino todas las canciones sonarían prácticamente iguales. Pero por ejemplo, es pensar en los dedos, que no solamente lo que están tocando en el acorde que tienen que tocar, como en este caso que es un mi menor, sino pensar sobre todo, hasta yo le pondría como de título esto, prestarle atención a los dedos que no tocan, los dedos que están libres, en este caso el 1 y el 4, considerando que es el 1, el 2, el 3 y el 4, en un mi menor tengo libre el 1 y el 4. Entonces, por ejemplo, yo me tengo que ir a un la menor, ¿cuál es el primer dedo que tengo libre? Es el dedo 1, entonces lo pongo donde tiene que ir el dedo 1 y ahí armo el la menor. Entonces, yo ahora me tengo que ir a un D7, por ejemplo. Para ir al D7 yo tengo que ver primero si tengo algún dedo en común en el acorde que me voy a ir. Sí, tengo este dedo, el dedo 1 en la segunda cuerda, entonces cambio ahí, ¿sí? Estaba en la menor, estos dos dedos, el 2 y el 3 bajan, el 1 se quedó, porque la típica es hacer esto, levantar todo y cambiar, levantar todo y cambiar, cuando lo ideal es a veces prestar atención si hay algún dedo cerca. En este caso el dedo 1 quedó, vuelve a quedar ahí. Para ir al sol, que es el que sigue, ¿qué dedo tengo libre? Adivinen, el 4. Apoyo el dedo 4 y automáticamente armo el acorde de sol. Entonces la vuelta que era ya me quedó automáticamente mecanizado. ¿Por qué yo les recomiendo en el sol usar el dedo 4 en la primera cuerda? Porque generalmente nos queda libre el dedo 3 para ir al 2, que es otro de los cambios bien básicos. Pero por ejemplo, la vuelta ahora sería mi, la, re, sol, y puede haber un si7, B7, que remata y vuelve al mi menor. Fíjense que yo del sol tengo el dedo 4 en la primera cuerda y el dedo 1 en la quinta, son los dos que se mueven exactamente como están, y entra, baja el 1 una cuerda y entran los otros dedos que estaban libres, ¿eh? O sea, tengo libre el 4, acá tengo libre algún dedo, no, pero tengo un dedo que puede correrse, que es este, y armar el B7. Para ir al mi menor automáticamente ya tengo el dedo 2. Por eso la idea, lo que les sugiero siempre es pensar que no siempre se mueve todo. En otro caso, un ejemplo muy básico, la menor es do, do mayor y la menor. Miren, es un cambio que aparece en millones de canciones. Si ustedes prestan atención, es un solo dedo el que tengo que mover. El dedo 3 que está en la quinta cuerda pasa acá y justo ya me quedó el la menor, ¿sí? Por eso noté algún par de movimientos típicos, como del re al sol dijimos, usar el dedo 4 para apoyar, y si me voy al do, tengo libre el dedo 3, armo ahí, y ahí me voy, ¿sí? Entonces, otra variante de acorde, el la mayor, yo siempre se lo sugiero que lo toquen acá, con dedos 2, 3 y 4, se puede tocar con 1, 2 y 3, es esto. Me va a sonar igual que hacer esto. Dejo libre el dedo 1. Yo al dejar libre el dedo 1, automáticamente me es mucho más fácil cambiar al mi. Mire, si tuviera que hacerlo con estos dedos, tengo que dar vuelta la mano completa para ese cambio, ¿sí? ¿Sí? Por eso les sugiero siempre el la con estos dedos, con dedo 2, 3 y 4, que a la vez también nos permite ir al si bemol automáticamente rápido. La, si bemol, do, llegar ahí. Después otro caso, por ejemplo, re menor. El re menor todo el mundo lo toca con estos dedos. Yo por ahí sugiero que lo toquen con el dedo 4 en lugar del dedo 3. Para que nos permita a la vez esto después. Para hacer la vuelta típica, re menor. Re menor con bajo en do. Si bemol.
la 7. O la misma historia. Tuviera que hacer re menor y si bemol. Tengo libre el dedo 3. Y si me fuera la mayor, me voy a hablar con estos dedos. Si yo hubiera aprendido el la y estuviera acostumbrado siempre a mecanizarlo con estos dedos al la mayor, tendría un problema en el si bemol. Normal sería mover los dedos acá. El otro ejemplo, si yo vengo tocando otra vuelta típica, la, sol mayor, fa, y ahora mi. Por más que el mi sepamos que se toca con dedo 1, 2 y 3, lo ideal sería hacer esto. En estos casos, ¿no? Entonces me queda. Si no, tenía que hacer. Iba a hacer ese cambio, ¿sí? Por eso, gente, no se desesperen, prestar atención siempre al movimiento de los acordes, pensar no solamente a qué dedo es el que voy a usar en el acorde que viene, sino también darle mucha importancia al dedo que tengo libre. Generalmente son acordes de 2 y de 3 dedos, salvo que hagamos cejilla y algunos acordes de 4 dedos, pero siempre vamos a tener un dedo libre generalmente para prestar la atención, que va a ser generalmente el primero que vamos a mover para dar el cambio rápido del otro acorde, ¿sí? Otra cosa, habrán visto también videos míos que hay dos o tres de cejilla, cómo tocar la cejilla. Cuando uno va a tocar acorde con cejilla, lo último que arma es la cejilla. ¿Sí? O sea, yo toco un acorde, por ejemplo, do, un cambio, millones de canciones he escuchado, do fa. Vuelvo al do. Fíjense si en algún momento yo levanté el dedo 3. Nunca, porque es el dedo que lo tienen los dos acordes. Hoy con el mi y el si 7, el dedo 2, siempre va a haber, generalmente hay un dedo que se queda quieto en la misma cuerda, o hay un dedo libre que es el primero que voy a aprovechar para acomodar, ¿sí? El re yo lo toco muchas veces así, por más que sepamos que el re se toca ahí, ¿no? Yo uso a veces el dedo 4, porque si tuviera que tocar do re, hago eso, y después si me voy al sol, hago eso, y después vuelvo al do ahí. Por eso es cuestión de prestar atención, gente, a los movimientos de los dedos, hacerlos lentos, los cambios, practicarlos sin tocar acordes, por ejemplo, sin tocar ritmo, ver los cambios, pensar, analizar qué dedo tengo libre y qué dedo es el que tengo más cerca. Y a veces tengo dedos compartidos, miren el caso, el ejemplo más claro que les dije recién, do mayor y la menor, es un solo dedo que muevo, pero ¿cuál es la desesperación automática cuando ustedes ven la canción? Ponen el do, cuando viene la menor, sacan todo y vuelven a poner, y solamente se arregla con esto. O un do y un la menor 7, sacar un dedo, simplemente. O do y re menor 7, que es otro movimiento de la escala básico. Ya tengo el dedo 1 puesto en la segunda cuerda. O sea, acá que el do está jugando como nota principal o tónica, en el re menor, el do está cumpliendo la función de séptima y queda automáticamente re menor 7, ¿sí? Por eso, gente, tranquilos, vayan probando los acordes, sugerencias, como le digo, la con estos dedos, pensar siempre en el movimiento del dedo que nos quede libre o el dedo que ya comparte, el dedo que está compartiendo el casillero con el acorde que vas a ir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, sean felices, sigan tocando, suscríbanse al canal, pregunten, comenten, y cualquier inquietud ya saben que a la brevedad trato de contestarles por ahí, suelo utilizar los lunes más que toda la noche para revisar todos los comentarios y enviarles los materiales que necesiten, pero ténganme paciencia, si ustedes por ahí escriben el martes van a tener que esperar hasta el otro lunes, pero bueno, muchísimas gracias, sean felices y sigan tocando, ¿sí? Bueno, chao, gracias, suerte.